Antes de comenzar con este video, les invitamos a ir a la página de Rifas Dos Marías. En esta página, se está rifando una camioneta Nissan Frontier, en apoyo a Lupita Barragán. Una verdadera guerrera, que se encuentra luchando para lograr un costoso trasplante de pulmón, que le permita recuperar completamente su salud, y así llevar una vida normal con su familia. Fondos para llegar yo a mi trasplante de pulmón. Muchísimas gracias. Si quieren comunicarse directamente con los organizadores de la rifa, aquí pueden ver el número de contacto. Amiga y amigo, con una pequeña acción de nuestra parte, podemos cambiar realmente la vida de una mexicana que todos los días se levanta para continuar la lucha por recuperar su salud. Querida comunidad de Asadón de Palo, apoyemos a Lupita Barragán. Hoy por ella. Mañana podría ser por nosotros. Hagamos la diferencia. Buenas noches, amigos y amigas de Asadón de Palo. Ojalá que todos estén muy bien. Como les veníamos comentando, les vamos a dar información sobre la siguiente junta de promotores que se llevará a cabo en Las Vegas, así como algunas de nuestras conjeturas que son bastante claras desde nuestro punto de vista y también información sobre el tema. ¿Es cierto que le darán acceso a esta junta? ¿Acaso el presidente de esta asociación lo perdonó? ¿Fue obligado a lamer botas? Analicemos los vídeos. Esto es Asadón de Palo. Como ya sabemos todos, este individuo se dedica a mentir cada que respira, justo como si fuera un deporte. Pero esto lo hace por su condición infrahumana de mitómano consagrado. Para absolutamente cada cosa que dice, crea montajes que lo ayuden a mejorar su ya casi nula reputación en toda la gente y que solamente sigue intacta en el público de edad avanzada. Este video que verán a continuación, el cual ya tiene varios días que fue publicado, hay algo que queremos que observen, y es que algunos de nuestros seguidores nos han estado señalando algo que coincide muy bien. Primero observen estos segundos de video. Pongan mucha atención a su masacotero rostro, a sus microexpresiones y a su lenguaje corporal. Buenas tardes, por aquí hablándolos. Aquí andamos llegando aquí al lugar donde vamos a tocar. Aquí están ya los otros grupos y acá también. Aquí andamos ya bajando un montón. Aquí es donde vamos a tocar en Copacabana. Aquí está la pantalla, aquí está el lugar. Imagínense que es el VIP. Aquí están jugando. Allá está el lugar. Queremos que se ponga bueno esta noche. Están jugando. Esperemos que se ponga bien. Ah, yo vengo todo dormido, que me dormí nomás como 15, 20 minutos y que ya llegamos. Ah, bueno. Quería comentar ahí de una vez, ya que estamos aquí aprovechando en este video. Alto ahí. Antes de comenzar a ver la decrépita lamida de botas que está por comenzar a hacer, analicemos los primeros instantes de su transmisión. El sujeto trató de excusar su falta de energía y su apariencia de enojo, diciendo que acababa de despertarse. No obstante, las microexpresiones de su rostro y de su actitud de ansiedad e incomodidad dicen otra cosa. Observen. Como pueden ver, desde que desciende de la batiguajolotera, se le ve cabizbajo, disminuido y con la mirada hacia abajo. Aquí andamos llegando aquí al lugar donde vamos a tocar. Aquí están ya los otros grupos y acá también, aquí andamos ya. ¿Ustedes por qué consideran que está así? Más adelante les diremos nuestra teoría. Enseguida podemos darnos cuenta que realiza todo su show pedorro de contenido basura como siempre. Pero esta vez, se nota muy mecanizado, se nota que lo hace más por inercia que por mostrar realmente dónde va a desarrollar su presentación. ¿No les parece extraño? Le vamos a tocar en Copacabana. Aquí está la pantalla, aquí está el lugar. Además, noten también, no está gritando su tradicional compa toro, de hecho, mantiene también el volumen de su voz completamente bajo. A todas luces, el tipo demuestra que por alguna extraña razón, ajena al sueño que mencionó, se encuentra totalmente disminuido.
Aquí están jugando. Allá está el lugar. Está más que claro que el pequeño Power Ranger del acordeón tiene algo que no dice. Noten cómo tiene una cara de preocupación, de ansiedad, de necesidad por sacar algo que trae en lo más profundo de su ser. Además, ya sabemos que su lengua lo domina por completo, así que está a punto de darle libertad. Esperemos que se ponga bien. Yo vengo todo dormido, que me dormí nomás como 15, 20 minutos y... Ya sabemos que le duelen sus 40 años y además una persona cercana que por obvias razones nos pide ser muy discretos, nos ha platicado que duerme como perezoso en los trayectos, no duerme, más bien hiberna durante mucho tiempo, para despertar y decir que está cansado, así que no crean esa cantaleta. Que ya llegamos, bueno. Quería comentar ahí de una vez ya que estamos aquí aprovechando en este video, para... Miren cómo se soba las manos por el acto que está por realizar. Es como si un gato se relamiera los bigotes por lo que viene a continuación. Y es que, justamente eso es ahora. Nos referimos a que hoy en día, este individuo es un simple gatito que solamente actuará bajo las órdenes directas y no negociables de su promotor George. Quería comentar ahí de una vez ya que estamos aquí aprovechando en este video, para... También se lamé la lengua. Está actuando de una forma sumamente preparada por algo que les diremos adelante. Ahora pongan atención a la patética forma de pedir disculpas. Para decir por ahí que, pues, gracias a don Pedro Zamora, ahí de la Junta de Promotores en Las Vegas, que nos dio la oportunidad de entrar ahí a la Junta de Promotores, de ser recibido, pues ya que había algunos detalles ahí que según nos habían corrido y que esto que lo otro, y uno sin verla, yo... No hice ningún problema, ni un problema. Lo hacen conmigo y me quieren hacer ver responsable. Y pues van y le dicen al señor y pues él era el... Él es el que es presidente allí de la Junta de Promotores. Y pues si en algo yo hice algún error allí, yo les ofrezco una disculpa. Una disculpa, aunque con todo respeto yo no hago nada. Solamente ir a conocer nuevos promotores, para agendar fechas, para seguir trabajando, y pues conocer nuevas gentes y tomarme fotos con los fans y todo eso. Eso es mi trabajo, lo que yo hago, pero pues a muchos les molesta el brillo de otras personas o cualquier cosa, pues, y no te quieren dejar avanzar por una u otra razón, por X cosa, como dicen por ahí. Y pues lo que estamos haciendo nosotros es trabajando nomás aquí. Alto. Aquí hay varios puntos a analizar. Primero, este sujeto, por todo lo anterior que vimos, claramente fue obligado, señoras y señores. ¿Escucharon bien? Chepa Torres, el de los pies reducidos, el que se siente jefe y patrón de sus hermanos y un par de chicas menores de edad, el mismo chaparrito que domina y es dueño de los escenarios de todo el país, el inteligente que marcó moda y estilo en Apatzingán, el gran físico astrónomo que comprende los universos paralelos y sabe y conoce perfectamente el futuro porque tiene poderes sobrenaturales, en su condición actual de simple gato que ostenta por el momento, fue obligado. Obligadísimo a pedir disculpas y mostrarse sumiso frente al presidente de la Asociación de Promotores Unidos USA. ¿Qué piensan de eso? Gracias a don Pedro Zamora, ahí de la Junta de Promotores en Las Vegas, que nos dio la oportunidad de entrar ahí a la Junta de Promotores. Esto es completamente falso. De forma directa, este gaznápido jamás ha hablado ni habló con Pedro Zamora. Nosotros tenemos fuentes directas de algunos promotores que desconocen completamente esto y nos han mencionado que incluso el presidente de esta asociación niega haber tenido contacto o haber hablado con este simulador de pacotillas. De ser recibido, pues ya que había algunos detalles ahí que según nos habían corrido y que esto que el otro... Yo no. ¿Según te habían corrido? Disculpa. Definitivamente sí te corrieron. Todos fuimos testigos y te vimos siendo escoltado por la gente de seguridad a las afueras del hotel por decreto del presidente Pedro Zamora. ¿O ya se te olvidó, soquete? Eso no es un según, como tú lo dices, eso más bien es un hecho, ya que se ocurrió definitivamente. ¿O será que no comprendes del español? Bueno, sin verla, yo no hice ningún problema, ni un problema. Lo hacen conmigo y me quieren hacer ver responsable.
El tema es que si fuiste responsable. Te corrieron por dos conflictos. El primero lo ocasionaste arrebatándole el celular a Everardo Noriega. Eso es un acto de provocación. Y afortunadamente existe la evidencia y los videos, si no, también lo negarías como es tu particular cobarde estilo. Y pues van y le dicen al señor y pues él era el, él es el que es este presidente allí de la Junta de Promotores. Aunque te cueste trabajo decirlo, hay personas que sí tienen autoridad y son realmente jefes. Que no te cueste trabajo decirlo. Repite conmigo. Pre-si-den-te. No tartamudees. Dilo de nuevo. Pre-si-den-te. Es una pena, pero aunque en tu pequeño mundo no existe alguien con más autoridad más que tú, en una asociación de este tipo sí hay gente que realmente son jefes, tal es el caso de Pedro Zamora. Que no te cueste trabajo reconocer su autoridad y además que es el líder de Promotores Unidos USA. Y pues, él es el presidente allí de la Junta de Promotores. A un pequeño narcisista, siempre le incomodará reconocer que tiene alguien por encima de él. Y pues, si en algo yo hice algún error allí, yo les ofrezco una disculpa. Una disculpa, aunque con todo respeto yo no hago nada, solamente ir a conocer a unos promotores. A arrebatar celulares, a tratar de manotear a las esposas de los músicos, a tratar de intimidar siguiendo a los demás creando conflictos. También no olvides esas cosas, por favor. Pero pues a muchos les molesta el brillo de otras personas o cualquier cosa, pues sí, y no te quieren dejar avanzar por una u otra razón. Por favor, no te inventes tonterías. Lo que realmente molesta es que se siga permitiendo el acceso a personas que no respetan los mandos de asociación, que además no pagan un boleto y se quieren ver aprovechados para beneficiarse. Es como el típico mexicano que no respeta y se quiere saltar la fila para sentirse un fregón. Obviamente a la gente que sabe seguir las reglas, no es grato ver cómo alguien trata de burlarse de ellos. Tú eres ese pequeño duendecillo que trata de evadir las reglas del juego para verte beneficiado sin pagar cuotas y sin cooperar con nada. Por X cosa, como dicen por ahí. Y pues lo que andamos haciendo nosotros es trabajando nomás aquí. Como aquí ahorita. Carlita, su trabajo, agarrar sus acordeones. Finalmente tenemos que decirles que dos de los informantes miembros de esta asociación de promotores nos ha informado que José Torres hasta el momento no será bienvenido en dicha reunión. Pues aunque el promotor de la lechuga del acordeón le ordenó pedir disculpas hacia el presidente Pedro Zamora para demostrar algo de humildad, este ha negado haber tenido contacto y la decisión sigue firme. José Torres fue vetado totalmente de esta junta. Pero además también, el Hotel West Gate lo vetó por motivos de seguridad de sus instalaciones, lo tiene en su lista negra. Es decir, fue doblemente vetado. Cabe destacar que esto no impedirá que este pequeño altanero se acerque a este evento para tratar de burlar las reglas y la seguridad como hizo en Premio Lo Nuestro, para tratar de infiltrarse y hacer un video donde diga que le permitieron entrar. Pero por ahora esto se ve complicado, ya que varios promotores fuertes han expresado de forma certera que no lo quieren ver más en esta junta. Entonces las cartas están echadas. Por un lado, el peso de la compañía que respalda a José Torres, aún no sabemos por qué, quiere que este tipo sea aceptado en esta asociación. Sin embargo, no están de acuerdo la gran mayoría de los promotores que trabajan de forma institucional y respetan las normas establecidas. Será cuestión de esperar unos días más para ver qué ocurre. Déjanos tu importante opinión en la caja de comentarios, por favor. Para nosotros es muy importante poder leerte. Si te gusta nuestro contenido, no olvides que nos ayudas mucho con tu like y mucho más cuando nos apoyas compartiendo. Estaremos informando sobre el desarrollo de esta temática que aún le falta mucho por concluir. No te despegues de aquí, tendremos todas las noticias y lo más reciente. Gracias a todos los que con su información nos ayudan a crear más contenido para toda esta hermosa comunidad. Y como cada día les decimos, no olviden que todos ustedes y nosotros somos Asadón de Palo.